que es presidente de Tren Argentino. Martín, ¿qué tal? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Gracias, que han cumplido realmente con una labor extraordinaria. ¿Cuántas nuevas, cuántos kilómetros de líneas ferroviarias se han tendido? ¿Han vuelto a unir ciudades? ¿Ha vuelto el tren con esa alegría de bandera argentina en estos tres años y medio? Renovamos más de 3.000 kilómetros, que eso beneficia sobre todo a los trenes de carga administrados por el Estado. Y en términos de pasajeros, más de 1.500 kilómetros, que permitió restablecer 17 servicios ferroviarios en lugares que hacía 50 años que el tren no llegaba. Más de 70 estaciones que volvieron a tener vida ferroviaria. Conectividad, desarrollo, arraigo, que tiene que ver con llevar el modelo del área metropolitana de Buenos Aires, de tener trenes de cercanía, trenes urbanos, al interior del país, no pensando solamente, un poco lo que hablaban, en el ombligo de la Argentina, la ciudad de Buenos Aires, el primer cordón, sino entendiendo un país federal, darle esa posibilidad a los ciudadanos de distintas regiones del país de tener este modo de transporte tan, tan importante para el desarrollo de las comunidades. Uh-huh. Y bueno, y además lo que se ha recuperado, lo que significa el tren a Mar del Plata, el tren a Rosario, a Mendoza, lo que ha vuelto a unir, ¿no? Y efectivamente, Gustavo, vos pensás que el tren a Rosario, tenemos servicios adicionales que son trenes expresos, el tren a Mendoza, un tren que hacía 30 años que no llegaba, no a Mendoza como hoy tenemos como destino final saliendo desde Retiro, sino que no llegaba a Rufino, no llegaba a La Goulash, no llegaba a Vicuña Maquena, no llegaba a Justo de Araque en San Luis, volvió a conectar provincias que hacía 30 años que no veían pasar el tren. Generaciones enteras que no conocían lo que es el tren. Cada vez que llegamos a esas estaciones, los chicos de las escuelas con sus maestros pidiendo subir al tren para ver de qué se trataba. Definitivamente, volviendo un poco a lo que planteaban y traían de lo que decía Milei, creo que la diferencia en otras épocas que hoy expresa lo que está convencido que si le tocara ser presidente, cosa que no va a suceder porque el próximo presidente va a ser Sergio Massa, digo, lo está diciendo. Digo, nadie imaginaba otra cosa que no fuera o privatizar, quitar subsidios, quitar derechos. Lo viene diciendo. El caso claro que ha establecido hoy en privatizar los trenes, vos lo decías, volver a los 90, volver a ese ferrocidio, volver a ese 10 de diciembre del 93, en donde se despedían las ciudades de los trenes como el último servicio que salía, las privatizaciones. Cualquiera que ve aquellas líneas ferroviarias de carga que hace 30 años corrían una velocidad, hoy están al 60% de esa velocidad y eso significa desinversión en la infraestructura. Nosotros desde hace 3 años y medio venimos de manera constante, sostenida, aún con la situación económica del país, restableciendo servicios, recuperando vías, estableciendo un sistema seguro de transporte. Digo, cuando habla de las privatizaciones, fue muy claro, fue cuando estuvieron en manos de los ingleses. Digo, el auge, el furor ferroviario fue cuando pasó a nacionalizarse en 1948, cuando conectaba las ciudades como un modo de transporte social. ¿Y qué es lo que nosotros estamos convencidos? No podemos coincidir felizmente con el criterio de Milei. Milei entiende a un país no administrarlo desde la sensibilidad, desde ponerse en los zapatos de los ciudadanos, sino desde la posición de CEO. Él entiende que toda inversión del Estado debería generar una rentabilidad. Hoy, y la verdad, perdóname, sí, Gustavo, y termino con esto, que el sistema público de transporte ferroviario genera la mayor rentabilidad de la Argentina, que es la rentabilidad social. Ajá, la posibilidad que 1.300.000 personas todos los días por 57 pesos puedan ir a trabajar, puedan ir al médico, puedan ir a estudiar. Bueno, eso es fundamental y genera además un desarrollo virtuoso en la economía porque es parte en el subsidio que presta el Estado al sistema ferroviario. Es en definitiva un salario adicional de manera indirecta que se le da al usuario de tren para que pueda seguir desarrollando sus tareas. Hoy Sergio Massa, dialogábamos con él esta mañana en Mañana Silvestre en Radio 10 y me decía el récord que está significando el Belgrano Cargas en este momento para el país. Bueno, con respecto al 2019, más que duplicó la carga transportada. Esto significa, porque cuando uno escucha a esos sectores de la oposición que dicen hay que bajar impuestos, hay que privatizar las empresas públicas, no hay que garantizar derechos, bueno, ¿cómo generamos la plata? Digo, ¿cree que la manera de generar los recursos del Estado es que la gente no pague impuestos, cosa difícil entonces que ingresen fondos al Estado, que no haya posibilidad de garantizar derechos a través de los subsidios, en este caso al sistema de transporte público? Pero tampoco hablan de producción y desarrollo.
Nosotros garantizando el nodo logístico que estamos construyendo en Salta, en Tucumán, permitiendo la multimodalidad del transporte con el Belgrano Carga, llegando los camiones a ese lugar, cargando toda la producción del interior del país en los trenes, de ahí llevarlo a los puertos, eso baja el costo logístico y definitivamente nos pone más competitivo en el mundo. Y es la única manera, lo reitera Sergio permanentemente, es la única manera de sacarnos el fondo de encima y hacer que la Argentina crezca. Tener mayor producción, exportar más, recibir mayor cantidad de dólares de lo que estamos comprando. Definitivamente el modelo, tanto de Bullrich como de Milei, representan todo lo contrario. Apertura de importaciones, destrucción de la industria nacional, destrucción del empleo, y en definitiva vamos a una Argentina que ya la vivimos. Total. Buenas noches, Martín. Ahora, plantando por un minuto la idea de que efectivamente gane Milei y privatice los trenes, como mencionó en esta entrevista, a veces eso por ahí genera la fantasía de que el Estado no va a poner más plata, ¿no? Pero también es verdad que muchas veces hay muchos servicios que se privatizan y el Estado termina poniendo más plata después en subsidiar a las empresas o a los usuarios de lo que hubiese costado mantener el servicio, ¿no? Sí, está claro que en el mensaje de él lo que plantea es la privatización sin asistencia del Estado. Digo, hoy en el área metropolitana tenemos 2 de las 7 líneas que circulan ferroviaria, Metrovía y Ferrovía, o sea, la línea Urquiza y la línea Belgrano Norte, que siguen estando en manos de operadores privados, pero el Estado, como bien vos decís, hace la asistencia no es gratis, aún en mayor proporción de la que se invierte en la administración pública. Con lo cual, de vuelta, lo que él plantea es eliminar la asistencia. Entonces, ahí vamos a una ecuación. Digo, nosotros, han visto ustedes desde un loco con un megáfono, trabajador ferroviario, personal, concientizando a los usuarios, explicándole qué significa cuando habla Milei y Patricia Bullrich de la eliminación de los subsidios. Significa que hoy pagan 56 pesos, mañana se eliminan los subsidios, pasan a pagar 1.100. Pero si en el hipotético caso de que se privatizaría el sistema ferroviario, desde ya que hay que ver cuál es la rentabilidad que pretenden los operadores privados, con lo cual el pasaje podría salir más de 2.000 pesos. Entonces, es importante esto y agradecido, Gato, por la invitación y además porque están constantemente contándole a la ciudadanía que lo que se discute el domingo no hay que pensarlo ni con odio ni con bronca, sino pensar en la esperanza hacia el futuro. Digo, hay derechos que han costado mucho lograrlos, hay derechos que le pertenecen a los ciudadanos, digamos, nosotros no hacemos asistencia, nosotros cumplimos un deber desde el Estado que es garantizarle el transporte, como garantizamos la salud, como garantizamos la educación a los ciudadanos. Total. Bueno, hay otros modelos que piensan que todo eso hay que eliminarlo. Es importante, Martín, recién lo decías vos, porque en estos días se ha puesto de nuevo de manifiesto lo que costaría, esto lo tiene que tener en claro la sociedad, el que usa todos los días los trenes, y los colectivos, el boleto, si Bullrich o Milei ganan, porque ellos van a eliminar subsidios y no van a tener subsidios tampoco para el transporte. Tarifa, trenes de masa, 56,23. Tarifa, trenes Milei, 1.100 pesos. Tarifa, trenes Bullrich, 1.100 pesos. Eso es lo que proponen también para el próximo domingo. Es concreto, es lo que te decía recién. Digo, la síntesis de lo que estamos discutiendo y de lo que defendemos se refleja en eso. Definitivamente yo no sé qué trabajador va a poder pasar de 56 a 1.100 pesos y qué empleador va a poder discutir con su trabajador de que le va a tener que aumentar el sueldo para poder sostener ese modo de transporte. Y en colectivo a 700 pesos. Como mínimo. A 700 pesos como mínimo. Como mínimo, claro. Porque el objetivo de las empresas es ganar plata. Obvio. Claro. Claro. Ahora usted también... Perdón. No, te pregunto también por la inversión que hace el Estado pensando en que se pueda privatizar, si un privado lo puede hacer. Vimos la historia de las privatizaciones en Argentina y cómo se cerraron estaciones de trenes. La inversión y el esfuerzo que pone el Estado en un kilómetro de vía, en un vagón, ¿qué significa? Bueno, esto, y volviendo un poco a los modelos en el exterior, ¿no? Digo, el Estado español, el gobierno italiano, el gobierno alemán, a ese Alemania que pretendemos llegar en 30 años, según Milei, digo, subsidian el transporte público ferroviario, pero además tienen una suerte, si quieren, en su situación económica, que el pasaje internacionalmente vale un dólar y medio. Un euro y medio. Entonces le permiten tener tarifas, pero aún así tienen más del 50% de subsidio. De hecho, España, después de la pandemia, o sea, durante la pandemia y aún en este año, subsidia el 100% el pasaje en los trenes interurbanos. Ahora, lo que decía Rosario en el tema de inversiones,
cuando yo hablo que hace 30 años los trenes, cuando lo tomaron los privados, circulaban a un 60% mayor de velocidad, eso muestra claramente que el empresario ve cuánta plata se va a llevar en el bolsillo y cuanto menos invierte, más le queda. Sobre todo en los trenes de carga, que no le importa si tarda un día más del puerto o del puerto seco, del lugar donde hace la carga, hacia el puerto para sacarlo al exterior. Pero los trenes de pasajeros, y la verdad si hay algo que no quiero recordar, es una tragedia, pero hemos visto lo que fue manejado el sistema ferroviario por empresas privadas. No generar mantenimiento, no generar inversión en infraestructura, no mantener las estaciones, no brindarle calidad de servicio a los usuarios, bueno, llevó a que ha habido una decisión muy clara en el gobierno de la actual vicepresidenta, cuando era presidenta en la Argentina, en su primer periodo, que fue la renacionalización del sistema ferroviario en virtud de lo que venían haciendo desde los 90 los operadores privados. Pero además, lo que significa, nosotros vivimos la experiencia cuando hicimos la transmisión con Radio 10 del tren a Mar del Plata o del tren a Rosario, lo que significa como materia turística, porque además posibilita que mucha gente, el pasaje a Mar del Plata, ¿cuánto está ahora? 2.100 pesos, mucha gente puede viajar a Mar del Plata porque está el tren. O a Rosario, sí, pero por con, eso, con todas las paradas. Digo, esto es fundamental, esto es lo que tiene que defender también la sociedad con su voto el próximo domingo, porque realmente son servicios que sirven para todos y para todas. Pero, no, Gato, es para una élite. En Chaco haber restablecido el tren metropolitano, en Córdoba hacía 44 años que no había un tren metropolitano, con lo cual hoy está la extensión del tren de las Sierras, que también es un destino turístico, sí, y un paisaje que brinda ese, que estaremos próximamente inaugurando la extensión a La Cumbre y a Capilla del Monte. Digo, cada uno de los lugares que volvió el tren con menor frecuencia, con mayor frecuencia, pero que vamos restableciendo en el sur, en Neuquén Plotier, 28 años que el tren no llegaba. Digo, en cada rincón de la Argentina hemos logrado poner trabajo, esfuerzo, compromiso de los trabajadores ferroviarios y el acompañamiento también de la comunidad toda. Digo, esto a cada localidad, que seguramente hay muchos que coinciden con nuestra posición ideológica y política y otros que no, pero que el sistema ferroviario lo acompañan. Con lo cual hoy creo que definitivamente aquellas propuestas que plantean algo de contrario, que hay que remitirse a los 90, que es la idea que renueva Milei, sí, pero también hay que remitirse entre el 2016 y el 2019, que está claro, Patricia Bullrich fue parte de ese gobierno, fue un gobierno que eliminó una empresa de operadora ferroviaria como fue Ferrobaires, que eliminó 12 servicios ferroviarios en la provincia de Buenos Aires, que despidió trabajadores, digo, porque siempre pensaban que la cuenta del Excel tenía que dar en verde y no entendían que lo que estamos generando es una inversión para generar un desarrollo productivo en este caso, en los lugares donde llega el servicio ferroviario. No, me quedo pensando en todo esto, siempre también surge la discusión de, bueno, es defender lo que hay, pero también pensar hacia adelante, ¿no? Y me imagino la gente que va a laburar todos los días en el tren, hablo específicamente del área metropolitana de Buenos Aires, que seguramente debe tener reclamo para hacerte. ¿Qué es lo que pensás que a futuro se puede mejorar para esas personas que viajan todos los días en tren? Bueno, lo venimos haciendo. La verdad que hemos tenido situaciones, y no pongo la pandemia porque no nos detuvo a nosotros en la ejecución de las obras de inversión, del desarrollo de la recuperación de vías, porque hemos podido inaugurar más de 17 servicios ferroviarios, pero sí la guerra en Rusia, que teníamos adjudicado formaciones para renovar la línea San Martín por completo, y es de las líneas que sí tenemos todavía deuda para cumplir, que hemos avanzado en la puesta en condiciones del interior de los vehículos, de las formaciones, pero que eso no alcanza, y soy consciente de eso, pero también venimos avanzando en la inauguración de más de 16 pasos bajo a nivel, que eso garantiza seguridad en la circulación ferroviaria. Inauguramos puentes en la línea Sarmiento, que estaremos próximos a habilitar 2 puentes más en Ramos Mejía y 2 más en Aedo. Con lo cual venimos llevando ese desarrollo que nosotros nos propusimos al inicio de la gestión, que no tengas dudas que tiene esa continuidad acá por los próximos 4 años, porque la verdad, si hay alguien que ha sido muy claro al momento que en mi caso me planteó la decisión de que vaya al frente de Trenes Argentinos, que es Sergio Massa, que dijo hay que avanzar en la extensión del sistema ferroviario. Y fue el que se ocupó de discutir el presupuesto en la Cámara de Diputados, el que se ocupó de discutir los créditos internacionales como del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF,